Hola, hola hermosuras, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. De antemano les damos las gracias por acompañarnos en una emisión más en Café Entre Amigas. Y pues, de antemano, como les decimos, les damos las gracias por acompañarnos, pero también queremos por ahí disculpar a nuestra hermosa Liz, ya que pues no estuvo en sus manos, pero no pudo estar con nosotros debido a unas fallas por ahí en su internet. Pero ella estará haciendo su parte, estará contestando las preguntas que se nos realizaron tanto en el canal de mi hermosa Saraí como en el de mi bella Rox también. Y también se le estarán haciendo las preguntas que yo les estaré haciendo ahorita a mis dos hermosas, porque pues se trata el video sobre conociéndonos más. Es un text, unas Qué bello, preguntas, un chismógrafo de 10 preguntas que tendrán que contestarme para así saber un poquito más de ellas. ¿Y qué les parece si las dejo que se presenten para que no se alargue tanto esto y continuemos? hola, hola, Rox Hernández de Un Perfume, Una Historia, pues en una transmisión más de Café Entre Amigas en la casita de mi hermosa Clau. Gracias, amiga hermosa, por este espacio. No, nada, hermosa, gracias a ti. Hola, hola, chicas, hermosuras de Clau. Muchas gracias por ver una emisión más aquí en el canal de Clau de Café Entre Amigas. Espero que les guste, espero que les haya resultado o les esté resultando divertido, interesante este tema para que nos conozcan un poquito más y también nosotras, tres o cuatro, conocernos pues más entre nosotras, reforzar esa amistad que tenemos aún más y pues bueno, pues para que también ustedes nos conozcan, chicas. Ahora sí vamos a comenzar, que tengo miedo, chicas, porque esta clave es tremenda. Ay, no es cierto, nada más me levantan falsos testimonios. Bueno, voy a comenzar con la primera, obviamente. Y tan, 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 tan. ¿Son alérgicas a algo? ¿Algo así que tengan una No. alergia? No. Yo soy alérgica a la jamaica. A la ¿En jamaica, serio? por ejemplo, pero que sea muy cargada, que esté muy cargada el agua de jamaica. Siento que se me empieza a entumir la lengua. Esa es la reacción que me da a mí, el agua de jamaica. Y hasta hace unos, ¿qué dirá? Unos 5 años es que me di cuenta. Creo que se me presentó hace poco. Pero nada más en lo Y que es eso. el agua que tomas, no es en la flor que la toques o... No, 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 no. Nada más es el agua de Jamaica. Así concentrado, concentrado, es el que hace que se me empiece a entumir la lengua bien feo. Híjole, no, pues ahora mejor Pero toma la de flor, no, la horchata, flor, o de no. limón, o de Mejor mi piña, otro Pepsi. tipo de agua. Mejor coja Pepsi. ¡Gol! Y ya Rox dice que ya no. No, no, de nada. Al trabajo. Ándale. Ay, Alergia ahí a va los la trastes segunda. también. Los trastes sucios. ¿A qué edad dieron su primer beso de amor? Ay, bueno, el primer beso. Dios mío, no te digo, no te digo, Roxy. Era en la Fue secundaria. para que empezaras La a soltarte. secundaria. En la secundaria. Pues yo igual, en la secundaria, con mi primer, obviamente con mi primer novio. Una secundaria. No, ya, hasta ahí me quedo, hasta ahí me quedo. ¿Tienen alguna cirugía, alguna operación, alguna cicatriz de alguna operación que les hayan realizado? Pues la única es la de, ¿cómo se llama? No, se me fue el nombre de cómo se llama, pero es para ya no tener más hijos. Se Ah, me fue la el nombre. episotomía, algo así, ¿no? No, no, la vasectomía es la del hombre, No, ¿no? Episotomía, Sí, algo algo así. así. Sí, Ay, algo no me así. acuerdo. No me acuerdo, se me fue el nombre de esa cirugía, pero es la única. Pero no sabemos cuál ya. Pues yo tuve, bueno, tuve dos cirugías. Una es llamada cerclaje. Esa no es de cicatriz, esta es una cirugía en el útero o en el cuello uterino. Cuando yo quedé embarazada de mi bebé, me tuvieron que hacer esa cirugía, amarrarme el cuello uterino, ya que yo padezco de, ay,
ay, se me fue el nombre de lo que yo padezco, pero bueno, ya como explicándoles un poquito más, mi útero es, mi cuello uterino es débil, entonces, si yo tengo un embarazo, por ejemplo, de 12, 14 semanas, el cuello suele a sacar el feto. Entonces, por eso me hicieron a esta cirugía que se llama cerclaje, y ya la otra cirugía es la cesárea, ya que no pude tener a mi bebé normal debido a la preeclampsia. Ah, la preeclampsia. Sí, sí. Se te subía mucho a tu presión. Sí, demasiado, demasiado. Sí, pues era lo más viable que te hicieran la cesárea. Sí, 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 fue una cita de que no, que no te ha bajado la presión y ya, cesárea de una vez. No, es que es muy peligroso. Sí, sí, más por el bebé, porque pues él estaba bien. La que estaba mal era yo. Sí. Bueno, la siguiente. ¿Alguna vez fuiste acosada por alguien o tú acosaste a alguien? Ay, Dios. ¿Desde la infancia o desde la secundaria, así que alguien te estuviera atrás de ti, molestándote, y que mire, y que esto, y tú por más que le dijeras no, 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 o que tú anduvieras atrás de esa persona, mira, 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 y no, y ahí estás en necia? Pero no puede ser únicamente de pareja, puede ser, no sé, alguna persona que te esté acosando, molestándote, fastidiándote, sin que tú le dijeras nada. A ver, Roxy. Es que no deja de ladrar mi perro. Es que bueno, ves ahí. Se dio una pelea de gatos. Y no sé por qué tú crees que mi perro se altera. Y está ladra y ladra por eso. Pues está en la gato. Ahora sí que pues. Bueno, voy a empezar yo entonces. Ajá, sí. Sigue en lo que se calma mi perro, manita. Ándale. Ay, pues bueno, lo voy a contar porque pues. Entonces, para eso se trata, ¿no? De conocernos un poquito más y de pues, entrar en el chisme. pues sí, sí sufrí un acoso, por decir la forma. Primero fue un leve, medio leve. Fue mi primer novio. Pues, no, cuando yo ya quise terminar la relación, él no quería. Y entonces, como él había tenido problemas de que se quería, había querido quitar la vida, como que en esa forma me manipulaba, ¿me entienden? Me decía de que no lo dejara, que no sé qué, que él iba a volver a intentar. Pero pues ahí anda vivito y coleando. Y y ya en otra ocasión, esa sí fue un poquito más grave, igual de un novio, que yo tuve, igual pues uno ya quiere, como dicen ustedes, o decíamos en la primera parte, de que cuando uno ya no quiere seguir una relación, pues es mejor hablarlo y decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, de verdad, porque él era de otra ciudad, discúlpame que te haya hecho venir y todo, pero pues la verdad es que no, pues no sentimos lo mismo y esto no va a funcionar. ¿Para qué llevar el noviazgo a otro nivel? Y mejor pues terminar por lo sano. Uh-huh. Y entonces la persona no entendió, y la verdad que me llevó un trauma de mi vida, la verdad. Yo terminé con él y todo, y él según ya se iba a ir al otro día, y no, que va, que cuando yo voy llegando a mi trabajo, ahí estaba él esperándome, y que me empezó a jalonear, y que no, que por qué, que yo le diera la oportunidad, y que no sé qué, de verdad, que yo sufrí un miedo, porque yo dije, ¿dónde me va a llevar este hombre? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer, o qué es lo que puede llegar a hacer? Y no, ay, no, Dios mío, de verdad que Diosito me cuidó bastante, porque yo, en eso, es que haz de cuenta que me estaba esperando enfrente de mi trabajo, es una avenida. Entonces, cuando se puso el semáforo en rojo, no sé cómo logré soltarme de esta persona, la verdad, que crucé rápido, enseguidita, me fui a encerrar en la cocina, porque trabajaba en un asadero. Entonces, que me fui, habían puros hombres, yo trabajaba con puros hombres ahí, era la única mujer. Entonces me fui hasta la cocina, hasta el final, y yo toda asustada, y mis compañeros, que qué te pasa, que no sé qué, le digo, es que me quería llevar a otro lado y me está empezando a cortejear y que no sé qué, yo llorando, ¿no? Entonces mis compañeros, la verdad, sí me echaron la mano y lo corrieron, no le permitieron entrar ni nada hasta que se fue, y pues ya,
ya después ya le hablé a mi papá y le dije, ¿sabes qué? Lo que había pasado y todo, ¿sabes qué? Mira, como habíamos ahorrado un dinerito y todo eso, que él teníamos, él trabajaba y yo también, teníamos un dinerito ahí guardado. Le digo, ¿sabes qué? Dale todo, pero yo quiero que ya se vaya. Que ya se vaya porque no sé ni de lo que me he librado, la verdad, porque si eso hace, pues que es lo que me esperaba, ¿no? Y ya, ¿no? Que pues sí, habló mi papá con él y todo, habló tranquilo, le dijo, ¿sabes qué, muchacho? Es lo mejor, mejor vete, tú estás joven, vas a conseguir a alguien. Y así, así es como ya, él pues, ya, se fue. Ya, el dinero y porque, se fue. Sí, la verdad es que no me importó, yo le dije, ¿sabes qué? Dale todo, a ver si que no le alcance para él. Igual, ¿no? Que por pero dinero fíjate, o sea, ahí se ve, porque sí. Él hubiera dicho, ¿sabe qué, señor? No se preocupe, no me dé dinero, déjelo, y yo ya entendí, y pues ya me voy, porque era como obsesionado, ¿no? Porque era como una obsesión. Era muy celoso. Era ay, muy no, celoso. Era ay, amiga. Y la verdad es que sí fue un tramo bien grande, la verdad. Porque, ay, no, la sí. Verdad no se lo deseo a nadie, es algo horrible. Y esa fue mi experiencia. Tu mala experiencia, amiga. Mi mala experiencia. Gracias a Dios saliste de allí. Sí, no, sí, la verdad. Peligroso. No sé ni yo cómo me logré soltar, pero pues ahí, hasta llegar al trabajo. Rox, ¿a quién te acosaste? ¿A tu esposo? Ah, no, al contrario, fue al revés. No, que la verdad es que mi esposo así que... Lo secuestraste. Mi esposo fue súper, súper paciente ahora sí conmigo. La verdad, ahora sí que... Te hiciste de rogar. Que fue la mejor elección que pude haber tenido. Porque la verdad es que sí, fue muy perseverante porque... Al principio, pues como a veces el enamoramiento, pues se da ahora sí... unos meses, pero ya después empiezan a surgir, ahora sí, cuando tú ya conoces a la persona tal y como es, y empiezan ahora sí que los problemas y todo eso, y mi esposo sí tuvo que, ahora sí que aguantarme mi forma de ser por mucho tiempo. ¿Polaridad? Sí. Pues no puedo decir que fue acoso, sino que más que nada fue como perseverancia, ¿no? Ajá. No, pues es que el amor nos hace soportar. Sí, no, la verdad sí. Bueno, ahí les va otra. ¿Creen en los horóscopos? Así que vean, está el signo zodiacal y voy a ver qué dicen y o por curiosidad o algo que de repente les dé por estar escuchando, por estar mirando. A veces sí los oigo, pero no, o sea, no creo al 100% lo que dicen porque pues imagínate un mismo signo cuántas personas son. A veces sí puede ser. Te vas a ganar un millón de pesos, imagínate. Todo el millón de pesos, todos los que son. Todos los que son de ese signo. Siento a veces que algunas cosas sí son coincidencias. Y algunas otras son, ¿cómo se llama? Yo creo que se basan a estudios o no sé cómo se maneje esto, porque, por decir las características, ¿no? De cada signo, su forma de ser o su comportamiento. Creo que es lo mismo, ¿no? Como que dices tú, no, sí, cierto, sí es así, este signo sí es, esta persona sí es como dice su signo, pero yo creo que es más que nada ya que se van basando estudios a no sé si encuestas o cómo sea que lo manejan. ¿Quién sabe, la porque verdad? Porque hay veces que sí coinciden, las cosas a veces sí coinciden con así que tu personalidad con tu signo, y a veces hasta las cosas que dicen también coinciden con alguna situación que tú estés viviendo y dices, ay, no, sí es cierto, ¿qué está pasando? Pero yo creo que es más que nada una coincidencia. Ajá. ¿Tú sabes? Pues no, yo la verdad no creo en los horóscopos. Siento que es nada más coincidencia o cosas así, pero no. Como dice Roxy, ¿cuántas personas... por ejemplo, yo que soy de septiembre, ¿cuántas personas tienen distintas personalidades? Sí. Y no son igual a mí. Somos muy diferentes y somos del mismo signo y tenemos diferentes cualidades. O cuando te dicen, no, que ahora sí vas a encontrar el amor de tu vida. Sí, yo estoy casada. O sea, yo siento que, yo no creo en los horóscopos, siento que respeto a los que lo creen.
¿Qué le dice a tu esposo? Mi amor, regreso pues anoche porque ahí conozco el amor de mi vida. Pues sí. No, imagínate. Te van a dejar como mi chamarra. Te van a dejar los ojos así. No, todavía no nace el hombre que me voy a pegar. Ni que yo lo permita. Primero le pego yo, dices. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Qué te gusta ver más? ¿Series, telenovelas, películas, caricaturas? ¿Cuáles son tus programas favoritos en la televisión? Pues antes de que viera YouTube, me gustaba ver las novelas, pero las novelas, las viejitas, no las nuevas. Ahora sí que mi canal favorito puede decirse que era el de TV Novelas, que ves que son novelas que ya son como de 20 años atrás. Algunas sí son recientes, pero no como las que están ahora sí actualmente, ahora sí transmitiendo. De ahí me fui a series a Netflix, que hasta me, como soy bien curiosa, si esa serie, por decir, tenía 10 capítulos, no, no paraba yo hasta que se terminara. Así me dormía yo a las 4. Eso. No, ahorita ya todo eso ya lo dejé, ya nada más, ahora sí que YouTube es lo que, en lo que yo me entretengo. Uh-huh. Ahora sí, viendo los videos y comentando. Pues la verdad yo prefiero las series, me gustan mucho las series de Netflix. Sí, me visto varias, me gusta, siento que como dice Roxy, me atrapan y siento que ya quiero terminar de ver la serie. A veces me duermo hasta las, bueno, me dormí hasta las 2, 3 de la mañana con tal de terminar de ver la serie. Y ya en segundo término, pues las novelas, igual de ese de telenovelas. Ajá. Me gustan las novelas así. Sí, la verdad sí las veo, ¿para qué les voy a decir que no? Sí las veo. Y y las donde los concursos de musicales donde cantan la gente, eso me gusta mucho. Me gusta mucho la música. Bueno, ahora les va la siguiente. ¿Cuál fue o cuál ha sido el peor ridículo que has hecho? Así que una cosa, una anécdota que digas tú, ¡chin, qué ridículo, qué oso! O sea, algo así como que bochornoso, algo que te causara vergüenza en ese momento. ¿Tú me quieres quemar? Déjame pensar. Algo vergonzoso. Tantos que he hecho, Anne. Ah, ¿cuál elegiría? A ver, ¿cuál es? Estoy pensando. Bueno, mientras piensa Roxy, yo. ¿Así? ¿Ah, bueno, siento que el más ridículo que he hecho es en una ocasión que entré a un concurso de canto en la prepa. Y yo preparé la canción y ya cuando a la hora del concurso, como a la estrofa, canté la estrofa y el coro, y ya la segunda estrofa se me olvidó la letra. Se me olvidó. Tanto, Dios de los nervios. Sí, se me olvidó. Y ya era el segundo concurso que yo estaba participando, y la verdad sí fue el oso de mi vida, fue el ridículo de mi vida. Pero no, y se ya, rieron, pues, fue... o algo. No, una amiga es la que me ayudó, la que me ayudó a ensayar, es la que me empezaba a tararear la canción o a decirme la letra para que yo lograra terminarla. Y que ahí la hice, fue componiendo. Ay, no inventes, sí, qué pena. No, y los nervios, ¿no? ¿Qué dijiste? Sí, más que nada los nervios, amiga. Y los nervios. Hubieras metido ahí otro pedazo de otra canción ahí que fuera como inventado. Como haz de cuenta que como a los 5 segundos o 10 segundos volví a cantar lo que había cantado y ahí ya terminé. No porque me quedé así callada mucho tiempo, sino pues volví a decir lo que me acordaba o lo que yo según decía que seguía fue lo que
o que terminé de cantar. Ay, no. Pues yo más que nada no es que bueno, no sé si ridículo es el oso. Y probablemente a lo mejor no sé si a ustedes les ha pasado, pero por decir que se encuentran a alguien y que esa persona les habla bien efusivamente y ustedes no se acuerdan quién es. Ah, sí. Y así de que habla y en tu mente solo Dios sabe quién es. Eso yo puedo decir que puede ser que pues esta vez que el oso que o yo sea, hago, te olvida, ¿no? Porque... el nombre, pero sí la ubicas. Sí. Pero dices, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Y pues la verdad sí da pena preguntar, ay, ¿cómo te llamas o de dónde te conozco? Porque esa persona, bueno, a mí me ha pasado que luego voy a comprar y están atendiendo a esas personas. Y pues me saludan así bien efusivamente de que, ay, ya para que... Bien emocionados. A lo mejor te ven tus videos. Y yo así, ¿de quién eres? Pues es que a lo mejor pero te ven. Pero por mi mala memoria. No conoces, pero ya te ven y te ubican y te conocen. Sí. A lo mejor y, luego, y pues, sí. Hace una... muchos años que las dejo de ver y... Ay, ahora sí que mi memoria fotográfica, sí, ahí siento yo que esa es mala. Porque... pudiera pasarme, o sea, con alguna no persona que... De... Oye, Roxy, pero no te acuerdas, ajá, de la persona, o sea, de nada, no picas ni su rostro ni nada, ¿no te acuerdas de nada? Ajá, no, en el momento no, hasta que ya empieza a platicar o a decirme alguna cosa, entonces ya es como yo empiezo a recordarla, pero normalmente no soy muy fijada, incluso hasta... pudiera yo encontrarme a alguien con quien hubiera tenido problemas... Al rato va no a decir, sé quién es. Esta Petronila y esta Pancracia, ¿no sabes? Puedo pasar al lado de Roxy y no me va a recordar. Ay, ¿esta quién es? ¿Esta tipa quién es? ¿Y tú? No, ¡ay, pero Roxy! Sí, me ha pasado eso, amiga. Yo sí que bueno verte, ahora en vivo y en directo. ¡Wow, bueno. Roxy! Y ella es... está aquí. La siguiente, a ver, tres canciones que les gusta escuchar, o no sé si escuchen música cuando están haciendo su quehacer, o de repente así canciones que les gusten, ¿cuáles son esas tres canciones que más les gustan o que de repente andan tarareando, así que sean pegajosas para ustedes, que les gusten esas, mucho, mucho esas canciones, que pase el tiempo y que sean de su gusto, que siempre estén ahí como que disponibles, ¿no?, para escuchar? Mira, yo te voy a decir más que nada artistas, porque de canciones, híjoles, no te sabes los nombres, no las ubicas. Sí, sí, pero por decir, mira, la música que, por ejemplo, traigo en mi teléfono, que es la que, por ejemplo, cuando lavo los trastes o estoy haciendo mi quehacer, las pongo, son canciones de Rafael, por decir un ejemplo, sería la de... ay, mira, se me fue el nombre de las canciones. ¿No te gustan las de Leo Dan? ¿Las de cuáles? Las de Leo Dan. Ah, sí, en ese mismo, ahora sí que en ese mismo cachito tengo de Leo Dan, de Rafael, de... Rafael es el que canta la de Ella se llamaba Marta. No, ese es Napoleón. Ah, ese es Napoleón. Ajá, okay. El de Rafael es la de... déjame recordar. Fíjate, es de mis cantantes favoritos y se me fue la onda. Es lo que te digo, que si de repente se le olvidan a uno los nombres. Pero esas son más o menos las canciones que yo siempre estoy ahora sí por lo regular escuchando, de esas canciones así románticas, pero románticas. De hace mil años. No, ¿cuál mil años? Ay, no los digo las antiguas. Las cumbias, amiga, me encantan igual las cumbias. Toda esa música así guapachosa que te anima, como que... Y ahí anda trapeando, y ahí anda. Ahí ando cantando con mi escoba. Y tambor, 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 le empiezas ahí. No, ¿te falta una? Quiero la serie, creo ya se fue. Ah, no. No, porque se ve así, a lo mejor nada más le quitó su cámara y su... el audio. Debe llegar a su esposo, sí.
Bueno, ahorita que llegue que conteste la otra pregunta, mientras te digo la otra. Ok, sí, mente. ¿Decoran arbolito de Navidad y cómo lo decoras? Pues ahorita, nada más tengo una cosita así, miniatura. Antes sí tenía yo un grande, pero era un relajo porque, ¿sabes qué? Que mis gatos... Ay, sí. Los tiraban, y ¿sabes qué? Vamos a comprar a lo mejor un chiquito, así si se cae, pues es más fácil levantarlo. Pero aún así, sí, como ves que tiene las esferitas, pues le están haciendo así con su patita. Sí. Y pues ya me han quebrado varias esferitas, porque pues ves que esas son las más bonitas, las que son así como de vidrio, como... pero como inflado, no sé cómo se llama, cómo se le diga eso. Sí. Pero que son delgadititas. Soplado, algo así, ¿no? Ajá. Entonces, nada más ahora sí que sí lo acostumbramos a poner, pero es una mirruñita. Y sí, porque yo también así tengo mi gata de cuando llegó aquí con nosotros, que ya tenía los otros gatitos, pero como que esos no les gustaba, y lo que es a manchitas, este último año se aventaba, pero hasta la punta, pues Sí, hasta la punta, y ya cuando acordábamos... ¡Pum! Se caía y se daba unos que hasta se levantaba así como que, ¡ay, qué me pasó! Y igual, un estrelladero de esferas y todo. Y como ve que se, no, pues llegan y con la manita le empiezan a mover a y pegar. Les da gusto que el movimiento, sí. A ver, ahora te toca a ti, Sara, y responderme porque ya me respondió Rox. Las dos preguntas, ¿cuáles son las tres canciones que más te gustan? Me gusta mucho la canción de Gianluca, de Mi Historia Entre Tus Dedos. No sé si la conoces. Está muy bonita. Sí, está bonita. Esa canción me gusta mucho. Me gusta la de Rosas, de La Oreja de Van Gogh. Ah, eres pop. Esa me gusta. ¿Cuál otra más? Me gusta mucho las de Maná. Ay, Maná. Las de Maná, ¿no? La de Mariposa Traicionera. Eso. Sí, esa también me gusta mucho. Bueno, ya son tres, ¿no? Ya. Entonces, ahora la otra que es, ¿decoras arbolito de Navidad y cómo lo decoras? Ya ves que de repente hay quien le pone esferas o dulces o hacen muñequitos o le ponen de todo o puros moñitos o cositas así. Pues bueno, la verdad no era de poner arbolito de Navidad. No sé, como que no soy tanto de decorar. No se me da mucho la manualidad ni la así como que no tengo ese don, pues. Pero ahora con mi niño, sí, el año pasado hicimos una chimenea. No sé si han visto en tutoriales en Facebook o en YouTube de las chimeneas que hacen de cartón y con guacales. Esa, pues esa hizo mi esposo y con ayuda mía igual, compramos unos, como figuras de, ay, ¿cómo se llama ese material? ¿Como de resina? Que los No, esa es como que, ay, fieltro, como de fieltro. Ah, ya. Sí, como un arbolito, que sea una galletita de esas navideñas, de jengibre, o así, venaditos, eso. Ya pusimos todos los peluchitos en lo de la chimenea y las luces. Eso es lo que estamos empezando a hacer, pero sí quiero poner mi arbolito de Navidad. Aunque ahorita con el niño sí también es peligroso por lo de las luces. Ya ves, sí, que él llega a jalar. Se lo voy a hacer encima. Se necesita que nomás lo prendas un ratito. O sea, nada más, por ejemplo, exacto, mientras estés ahí donde está el cuarto donde lo pongas, o en tu sala, donde sea, o sea, un ratito al usarlo, pero no dejarlo prendido toda la noche. Yo también soy así de no dejarlo prendido, porque aparte de que dicen que son ahorrativos y no sé qué, pero no, ¿eh? O sea, se ve en tu recibo de la luz cómo es de que te llega de caro, y pues sí, también como dices tú, de repente no vaya a ser que se sobrecaliente algún foquito y pues de repente vaya a ocasionar un accidente. Y pues mejor evitas, mejor sobrecalentarlos y no prenderlos. Le cae. Pero pues, creo que ya nada más me falta una. 2, 4, 6, 8, 9, me falta una.
para terminar, y esta sería, voy a a basarme tipo 12 chicas, 12 opciones, así como el tema que manejamos es tu tarea del hogar favorita y la no tan favorita. Bueno, mi favorita es usted. Mi favorita es lavar los trastes. Como que siento que ahí... siento que te relajas. Como esa hora cuando de repente pongo te relajas acá con los míos, te los guardo toda la semana. Pones tu música, la estás cantando, estás ahí lavando, acomodando. Y mi no tan favorita, por decir, es la hora de la comida, porque es todo rápido, es que ir a salir a comprar y luego venir a preparar y luego servir, no, se me hace muy estresante eso. Ando así que muy estresada esos momentos de la comida. Rápido, rápido, haz esto, rápido, sirve el otro, rápido, así no. Pues sí, ¿no? Porque imagínate, o sea, lo padre sería que ya tuvieras todo allí, o sea, ya nada más como para componer y arreglar, pero de repente quieres hacer algo y también te vas y al mercado o a la tienda o donde sea, y chin, que no encontraste esto, por ejemplo, como Saraí, ¿no? El día que hizo sus chiles rellenos y que vas... y que, ay, no hay queso, o que no hay esto que le pones, o que no hay esto, lo otro, o sea, o que no encuentras de la carne que tú querías, o no encuentras huevo, bueno, un ejemplo, porque casi en la mayoría hay, pero así como que es frustrante que de repente piensas algo hacer en comer, de comer, y que no encuentres las cosas, y aunque traigas el dinero, híjoles, ya nada más tienes que cambiar de planes, si estoy, ¿y ahora qué hago? Pues a cambiar el menú de lo que pensabas hacer. ¿Y tú, Saray? Pues de favorita, ni sé cuál decirle, porque no me gusta hacer. Dormir, llegar y dormirme. Pero esa no es tarea del hogar. Pues vamos a poner favorita, barrer. Vamos a poner de favorita barrer. Y de no tan favorita, lavar los trastes. La verdad no me gusta lavar los trastes. Nunca se acaban. Los trastes son interminables. Sí, no. Los trastes ya desayunaste. Ya está el cerro. No. Otra vez de trastes. Y lo que más odio es lavar las ollas. Esas benditas ollas. Yo te podría lavar todos los trastes, pero las ollas las odio. Las odio de verdad. Por el cochambre, yo creo, por el aceite, por todo lo que se... Ay, sí, chica. Y más también de que como que soy... Ahora que lo menciono, que creo que sí, como que soy medio alérgica a algún tipo de detergente. Porque como que luego me empieza a picar la mano y me empieza a salir el ácido úrico. Entonces yo creo que eso también es parte por la que no me gusta lavar los trastes. Y el cloro, no puedo usar cloro. Porque sí siento que me empieza a arder bastante las manos y me sale igual el ácido úrico. No lo sé por qué. Ay, entonces, hasta me da, no sé, me... como que ansia me da así de tatu. Sí, no, y es que luego se te empieza a picar y a picar, no me gusta. Por eso es que odio lavar los trastes también. Ay, al fin, ya, terminamos. Prueba superada. Sí, ya. Muy bien, chicas, aprobadas. Pasaron a segundo de kinder. Felicidades con su medalla de honor. No, pues muchas gracias, hermosas, por aceptar las preguntas. Y pues de antemano les damos las gracias por habernos acompañado, por haber llegado hasta el final. Les pedimos que chequen ahí en la cajita de información, vayan a ver los otros videos, o si ya vienen de allá, pues de igual manera, muchísimas gracias, no olviden dejar su pulgarcito arriba, suscribirse si son nuevos, nuevas por aquí, o si ya nos están mirando pero no se han suscrito, pues los invitamos a que se suscriban, es totalmente gratis, recuerden que no les cuesta nada,
Y también activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un videito nuevo. Que pues aquí les recordamos que son todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también de igual manera, pues ahí estarán los links de mis hermosas para que vayan y las chequen, también vean sus contenidos. Y si no las conocen, vayan, las conozcan y también les regalen ahí la suscripción. Y pues de antemano, muchas gracias, hermosas. No, gracias, hermosa, a ti, también. Te mandamos un abrazo y pues ya te estaremos haciendo las saludos, amiga hermosa. Y pues sí, muchas gracias, hermosas. Que la pasen bien. Bye. Muchas gracias por.